La fisioterapia es una disciplina de la salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica que en muchos casos ayuda a disminuir los síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas. Esto es Salud en Sonsón TV Noticias. La fisioterapia se basa en procedimientos físicos científicos utilizados en el tratamiento de pacientes con una incapacidad, enfermedad o lesión con el fin de alcanzar y mantener la rehabilitación funcional y de evitar una disfunción o deformidad. Todo el mundo puede acudir, pero lo ideal es que tengan alguna lesión osteomuscular o que las envíe el ortopedista, las que tienen también lesiones neurológicas. Los adultos pues en la tercera edad también es lo ideal para mantener pues como el movimiento corporal humano. La fisioterapia es el método curativo por medios naturales como el agua, el aire o la luz o medios mecánicos como la gimnasia y el masaje. La fisioterapia tiene varias ramas, entonces está la osteomuscular, que es lo que te decía, pues los posoperatorios de lesiones musculares, rodilla, hombro, columna, cadera. También está la neurológica, que lo que hacemos es terapia con niños o pacientes, pues que hay que inducirlos al movimiento. En función de la patología o la lesión, la fisioterapia en algunos casos es terapia de primera elección y en otros es un apoyo de gran ayuda al tratamiento médico o farmacológico. La terapia se hace dependiendo pues del tipo de lesión o del paciente. Lo ideal es que sea mínimo 2 veces a la semana o día por medio para tener continuidad en el tratamiento, pero también todo depende de las especificaciones médicas o del especialista. No es lo mismo tratar a un niño que tratar a una persona de la tercera edad. Los niños o las personas adultas jóvenes son más resistentes, mientras que las de la tercera edad es mejor hacerlas un poquito más prolongadas, cada semana. Se recomienda que sea dirigido, porque un ejercicio mal hecho puede causar una lesión más grave. Entonces lo ideal es que sea bajo la supervisión de un profesional. La fisioterapia, al ser una terapia que se basa en elementos naturales como lo son los agentes físicos, en general no produce efectos secundarios, ni mucho menos toxicidad de ningún tipo. Si hubieran efectos secundarios, estos se deberían a las contraindicaciones que las diversas terapias presentan, o bien, como en toda práctica médica, debido a una mala actuación profesional.